La situació dels embassaments valencians és molt curiosa. Els costaners tenen bastanta aigua i és de capçalera poca, a diferència del que és habitual. Així ho han constatat des de la Comissió de la Sequera de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que s'ha reunit este matí. La Comissió Permanent de la Sequera de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s'ha reunit este matí per avaluar la situació dels embassaments valencians. A diferència del que sol ser habitual, els embassaments amb més reserves són els costaners. El motiu, les fortes pluges de la tardor que afectaren especialment les comarques de la Marina, la Ribera o l'Horta. El río Júcar, que está teniendo un inicio de otoño, un inicio ya avanzado muy seco, como veis no es el más seco de la historia, pero es un año tremendamente seco, y tanto el Mijares, ni siquiera os lo he comentado, el Mijares está muy bien, simplemente hemos dado unos datos de entrada en Arenós, y el resto de la cuenca está toda en normalidad. El desequilibrio de volúmenes en los embalses que tenemos, y lo habitual era tener es tener más volúmenes en Arcón y en Contreras que en Tous, sin embargo es al revés, los mayores volúmenes están en Tous y los menos están en Alarcón y en Contreras, lo cual puede presumir que esa sequía tan importante que se está haciendo en cabecera puede exigir algunas actuaciones importantes precisamente en cabecera. Vamos a proponer hoy a la permanente de sequía que, al igual que el año pasado, pues empiece las gestiones para realizar una oferta de adquisición de derechos, una oferta pública de adquisición de derechos por criterios medioambientales en el acuífero de la Mancha Oriental. Una altra de les conseqüències de les intenses precipitacions de la tardor serà l'aprovació d'un pla d'avingudes per a aquestes comarques. Des de la Confederació també han assenyalat que el drenatge dels rius i dels barrancs en aquells dies era molt bo. Los cauces estaven extraordinàriament limpios, porque las cañas y la vegetación que hay no tienen nada que ver con la limpieza. La limpieza son otras cosas. Es más, nosotros entendemos que no voy a entrar en cifras de inversiones, pero que el estado de los cauces minimizó muchos riesgos de erosiones, desprendimientos de tierras. El president de la Confederació no ha de fugir les preguntes sobre el polèmic Manhattan de Cullera, al voltant del qual ha dit que la Confederació ha fet tot el que estava en la seva mà. Nosotros ya hicimos nuestros diferentes informes negativos, hicimos varios, no uno, hicimos varios, ¿no? Y por lo tanto para la Confederación el proceso está terminado, ¿no?